suscribirse a su canal, denle like. Y antes de a distancias cortas, quiero que leéis like, se suscribáis y le deis a la campanita y así os podrán llegar todos mis vídeos. Esto, el estrella con capa es un poco timo, es un skin, de salvar el mundo. No sé si llevaré los propulsores incluidos. Bueno, ya estrella ese es una skin. ¿Qué? Voy a iniciar mi directo. Inícialo si quieres. Para Twitch. Para Twitch Prime. Sube video en Twitch. Hola, soy Fernanda en un nuevo directo de Twitch. Y bueno, aquí estamos con otro amigo de YouTube. Que se llama. Su canal se llama ManuCrack124 y pues bueno. Y mi chico, canal secundario se llama ManuCrack123. Bueno, chavales, vamos a caer aquí en soledad y ahorita voy a caer un poquito tarde porque es el centro y bueno. Pues dale like, suscríbase antes de la. No eres tonto, pues... eres youtuber, que es otra cosa. Bueno, vamos aquí a caer en balsa, espero vamos a hacer una cuestión de skills. Como habréis visto, he subido uno de mis roles de clase de batalla, ahora es el 92, antes era 85. Y pues bueno, vamos a caer aquí un poco. Madre mía, Muri, es que tiene una persona. Espero matarla, Muri. Vete. ¡Ah! Oh, ya, ha caído alguien. ¡Ah, oh, mae! ¿Pero dónde estaba el desgraciado? ¡Qué desgracia, hermano! ¿Dónde estabas, si tío? ¿Qué no llevo arma? Espera, tío, no me da tiempo ni a pegarle una escopetazo, tío. ¡Qué suerte tiene el Gigi Mora! Tío, tú vete, si se entiende algo, no me da tiempo ni a escopetazo. Hay que hacer suerte que tiene. Se muere a ver, pero es rico, que está en un montón de... ¡Gigi Mora! ¡Venganza! Tío, ¿cómo? ¿Cuánta gente te está viendo tu directo ahora mismo? Voy a verlo. A ver. Cero por ahora, es que no voy a empezar. Digimora, desgraciado, construí una escalera. ¡Que te matan! Yo no me dejaba construir una escalera, no sé por qué. Digimora. Me pidiese ahí. ¿Cuánta gente hay en tu directo? Pues ahora mismo hay cero porque lo acabo de iniciar hace pues unos segundos. Puede que tenga camisa. Yo tengo una persona. Puede que tenga camisa de fuerza. ¿Por qué los barras es posible que los tuerza? Yo tengo un chico. Termino esta partida y me voy, ¿vale? Vale. Pero tío, de antes te vas a hacer el directo de tu. Manu, tan corto vas a hacer el directo. En serio. ¿Qué? El directo suele ser de una hora o dos. Ya, voy a hacer el directo de una hora o dos. Ya he vuelto, chavales. ¿Dónde nos vamos? A templo. Ok. Madre mía, muy bien. Chavales, voy a traer una canción nueva al canal para terminar. Cuando terminemos el directo voy a poner una canción. Si veis que no hago directo en un año, significa que he muerto. Depende. ¡Hala! Perfecto, todas las balas.
Manu, está en combate. ¡Madre mía, Willy! ¡Corre, Manu! ¡Ah! ¡Ah! Joder, tío, qué malo. Joder, tío, pero ¿cómo que no le he dado? Todo el mundo en el directo ha visto que le he reventado. Todo el mundo, no ha faltado ninguno, tío. Todo el mundo ha visto que me ha matado a esas patas. Hay que sacar un mierda al gol, todo el mundo lo ha visto. Tengo pruebas. Ayuda, ayuda, güey. Tío, que soy malísimo. Oye, una pregunta, ¿por qué le he dado en la primer tiro que le he pegado a patas? ¿Por qué le he dado un escopetazo en el arma y no se ha muerto? No sé, pero está manchita, se abu. Tío, pero yo pensaba que si le he dado el arma. No me quite el cofre. ¡Pero si no hay ni un cofre! ¿Qué tío? ¿Qué timo? ¿Qué falso? No hay ni uno. Ok, que me pasa ya. ¡Ah, no! Estaba aquí. ¿Cuántas escopetas tenías, tío? Los malumbres los tengo hecho, ¿por qué? Porque el de los malumbres se elimina a tener un amigo y paso de estar maime 3 años cayendo los malumbres para eliminar más un amigo. Como comprenderéis, literalmente. Vale, chavales, esta va a ser más o menos la canción. Si os gusta, pues que os guste. Y si no os gusta, pues la cambiaré. Espera un momento que se ha parado. A ver si se pone otra vez. ¿La escucháis, no? ¿La escucháis, no? Chabules, eres José Luis. Vamos a caer en marcha. Chabules, vamos a caer en marcha, que tengo la cuenta esta de cada media hora de la cuenta. Cuenta, arriba en el directo. Chabules, tengo la cuenta esta de lo que sea en el directo cuesta. De cada media hora y me sale que ya dentro de 2 minutos va a pasar esta media hora. Vamos a marcha. ¿Qué pasa dentro de 2 minutos? Tío, o sea que tengo la cuenta esta y falta 1 minuto para esta. ¿Para qué? ¿Para que me explote? Me imaginas que dentro de 1 minuto sale el volcán. ¿Me imaginas? Manucraft 124. Es 123, pero bueno. ¿Qué pasa al minuto, José Loy? ¿Qué pasa al minuto? ¿Qué pasa en un minuto para la cuenta esta de cada media hora? ¿Para qué cuenta? Para esta que hay de cada media hora, de cada media hora te avisan. Vale, dame un arma. Con balas, porfa. Espera, que tengo 10 balas. Espera, que tengo un tiro. Espera, José Luis, déjame la vida. ¿Le he quitado vida? Ay, tío, déjame su luz. Muere, gore. Pesada. Cuando me vaya, yo sé que te quedas la pesada. No está. Nos vamos a por la gente. ¡A la casa, a la casa! Sí. ¡Persecución! ¡Persecución!
cama. Ahí va, tío. ¡Morir, gordo! ¡Morir, gordo! ¡Ay, no! ¡Nos hemos equivocado de lado! ¡Gigi Mora! ¡Quírate que te persigue, Gigi! Por tu favor, no me pegan esos tiros, son niños de pecuán. ¡Toma ya! ¡No le he dado, tío! ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado, tío? Dos valillas. Mano, me voy, estoy donde la casa de medio. Dios. Vale, vete ya, que necesito cartuchos. Ahora, tío, Manu me ha dejado de tumbar. A tres tumbar, tío. Manu es el mejor, tío. Manu, admite que has tenido un montón de suerte. No, es que he tenido mucha puntería. No, ha tenido un montón de suerte, admítelo. Vale, una poquita, sí. Una poquita. Solo una poquita. Sí. Sí. Bueno, he tenido la suerte de que el chaval ha abandonado. Si no, no encuentro tantos cartuchos en mi vida. Madre mía, Wii. Sí. Luego esto va a ser un vídeo normal y como la gente se va a quedar. ¿Y este chaval con 4 kills de dónde ha salido el desgraciado? Voy a hacer buffs. ¿Cuánta gente está viendo tu directo? No sé, poquita ahora mismo. A mí ahora lo tengo en mi arte. Madre mía, Willy. Para el carril. Soy el bafflitero. A ver, que aquí abajo hay más cosas. Me cago en. Ahora como una cosa. Ah, por cierto, ahora vienen los saluditos. El saludo más especial para el Pipa Redondo. Porque ya somos dos youtubers. La verdad es que no se ve mucho esto en canales pequeños, dos youtubers. Y bueno, si queréis una segunda parte, le podríamos hacer otro vídeo con él. Espera, que viene Peña. ¿Likes? Ninguno, porque ahora mismo la gente normalmente está haciendo la tarea, sobre todo los de mi clase, que tenemos un porrón de tareas. Dile a los chavales, si llegamos a los 2 likes en 5 minutos, sigo en directo. Vale, eso. Y si no, pues aún así voy a seguir en directo, porque sé que nadie me está viendo y es imposible en esos 2 likes. Nadie te está viendo. ¡Qué suerte tiene este chaval! ¡Qué suerte tenía este chaval! ¡Qué suerte tiene este chaval! Nadie te está viendo. No, por ahora no. Voy a ver si alguien me ve. Pues no voy a invitar a un... Si no subo vídeo. Espérate. Si no subo vídeos, en un año es que me he muerto. ¿Ok? Vale. Hay tres personas. ¿Lo ponemos llenar o no llenar? Dile a las tres personas que por favor se suscriban, que se agradece mucho. Ponedme por los comentarios de Twitch Prime.
Si queréis que lo pongamos de completar o no de a ver, solo son tres, a ver, obviamente, seguramente que habrá uno que no quiera poner. El primero que diga completar o no llenar es el que vamos, así lo ponen. Seguro que nos quieren ver sufrir, seguro que nos quieren ver sufrir y nos van a poner no llenar. A ver. A ver, venga, venga, a ver. Comentario, venga, venga. A ver, empezamos los comentarios en 3, 2, 1. No había puesto ningún comentario todavía. 9. ¡Ah! Que lo pongamos no llenar. Joder, si es lo que te he dicho, que quieren vernos sufrir. Si es que te lo he dicho. ¿Para qué preguntas nada? Sí, desde los móviles. ¿A quién no le gusta ver un dúo versus squads? ¿A quién? Suscribiros a mi canal. Eso, y al mío. Pero si ya estás suscrito al tuyo. ¡Mapón! Manuel, dejad por los comentarios de Twitch, Manuel, de José Noel, ¿qué? De tres, uno no está suscrito, ya no están suscritos, dos. Dejad por los comentarios si creéis que esa squad me la ha cargado de suerte. Van a decir que sí, pero bueno. Sí, sé que sí. Me falta poner los comentarios. Itan, bro, Ángel, tío, me voy a poner un offline, espérate. Voy a poner un offline para que no me invite nadie, tío, que se me ha olvidado completamente. Se me ha olvidado quedarme. Tú dime, a ver, suscriptores del Pipa Redondo, poned en los comentarios si creéis que me carga esa squad de chiripa. Bueno, hombre, un poquito solo. Sí, ahora es cuando, ahora es cuando me dicen otra, que... me he pasado. Madre mía, Willy. ¿Qué te han puesto? ¿No te han puesto ningún comentario aún? Ahora mismo... No, todavía no. Así, un comentario me ha llegado. El Rubius Omega es mucho mejor YouTube que tú. Ya lo sabía. Squad imbéciles. Que te mato, que te mata pico, que te mata pico. Ven, ven, corre, ven, que me remata, cuatro. Cuatro, no. No, que tío. No. ¿Cuánta vida? Tío, he caído demasiado tarde, tío. ¿Qué es mejor el Rubí no me digas que tú? El Rubí se me queda. Se sonrisa con la... ¿Puedes decir quién es más bueno? ¿Yo y José Loyo o el Rubius? El Rubius. Está poniendo el Rubius. Decir si creéis que me he cargado a la squad de chiripa. Vale, decirlo. Dicen que a todos te los ha cargado de chiripa, pero a otros dos los han matado. Joder. A ver, malos no son, pero buenos tampoco son. ¿Quién creéis que es mejor, José Loyo o yo? No sé, tío, a ver, cuatro personas ya, ponedlo por los comentarios. ¿Quién creéis que es mejor, José Loyo o yo? Los primeros comentarios que pongan la gente será ganador. Susan.
bueno, dile quién crees que es mejor jugando. Poner comentarios, a ver, ya vienen los comentarios. El primer comentario, Manu Clark 124 es mejor. Segundo comentario, Manu Clark 124 es mejor. Tercer comentario, Jorge es mejor. Cuarto comentario, soy los dos muy malos. Desgraciado. Lo que me has dicho, que sí, bueno, muchas gracias. Os tengo en el corazón. Vamos a ir a os saluda a los dos, guapos. Gracias por decir que soy bueno. Os saludo. Ahora te digo cómo se llama. En los comentarios que han puesto, uno se llama Alex Monger y el otro, espérate, lo miro. El Rubio Somero. Alex Monger, tú no eres Monger, tú eres buena persona. No tengo arma, oye, esos son los menores. Tío, para coger una estrella, tío, que tenía que coger por un desafío de busca entre unos dinosaurios o no sé qué más. ¡Tío, no! ¡Tío, no! Ojalá hubiera una corredera, que soy malísimo aquí sin correderas. Ahora es cuando uno me mete un snipazo y yo me quedo, pero ¿de dónde saca el sniper? Debemos caer otra vez aquí en este antro para cogerme yo el arma esa, ¿cómo se llama eso? Esa mierda. Para cogerme yo la estrella de esa mierda. A ver, ¿dónde está la estrella de entre los dinosaurios? Ahora te la enseño a ti y a todos tus subs. Voy a coger aquí un arma y voy a por la gente porque la táctica... Es una táctica, pero la táctica... No te la dejes creer. Me están diciendo ahora mismo que suba más. Lo tienes, ¿no? No. A los SU hay que darle lo que quieren, bueno, aunque no lo tengo. No, sí, hombre, ¿sabes que no es un chico de tercero, que es mi colegio? Que está todo el rato hablando de Minecraft. Tranquilo, chavales, que el Minecraft no es malo, que el Minecraft no es malo. Esa es quien que me lo ha mandado, ha hecho, tranquilo, chavales, que el Minecraft no es malo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Muere Nubi! ¡Ay, madre mía! Pero ¿qué haces aquí medio escuadrón? ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¿Pero cómo llega la escopeta tan lejos? Joder. Era imposible, tío. Vamos a dar esto. Ahora me marca la montaña exacta cuando entremos en partida, ¿vale? ¿Cómo que montaña? Bueno, donde esté exactamente, exacto. Lo quiero al centímetro. Vale.
José Eloy, ¿tú crees que le he hecho bien? ¿El qué? ¿Qué? La jugada. Sí. Vamos, esperando. Si no hubiera, si no hubiera llegado su compa, lo hubieran matado. A ver, estoy buscando la casa exacta, ¿ok? Ah, que esa no es una casa. Pues entonces en YouTube me han trolado con tu teoría, ponía que era una montaña. En YouTube ponía que era en esta montaña. Ahí no he visto yo ninguna estela. Vale, pues ¿dónde la has visto de Oasis? En Oasis la vi en una casa que creo que me acuerdo más o menos de su ubicación, te acompaño. Llévame a esa casa. Era como rodeada por cactus. Da igual, tío, llévame a esa casa, por favor. Vale, la estoy buscando. La encuentro, tío, como si hubiese desaparecido o algo así. No la he visto desde el aire. He buscado, tío, pero no la he visto, que es lo raro. No tengo arma. Yo sí. Yo tengo una más que una. Tú vente aquí. ¡Tengo una! Ya tengo arma. Vale, pues suelto la táctica. ¿Tienes táctica? Vale. Yo quiero táctica. No tiene. Espera, Chris, la táctica. Todo el mundo tiene, tío, lanzamientos. El aniquilador, el asesino despiadado. No, no, es de las cosas épicas que más fáciles que te toquen, ¿no? ¿El qué? El lanzaventosas. Sí, por así decirlo. No, en este modo es más común que te toque una pesada o doble cañón. Ya. Espérate, que la caja no tengo. Ya, no tendrás otro arma. Mira, no será. He dicho doble cañón. ¡Magic! Hola. Me escudo. Tenemos aquí a alguien abajo, Enseguida voy. ¿Qué haces, chaval? Hay alguien. Sí, hay alguien. ¿Qué hace? ¿Dónde está el otro? Cura. Sí, toma un botiquín. Dámelo, tío. Te lo he dado, te lo he dejado ahí. No me hace falta, yo tengo dos botiquines ya. Tío, cúbreme para tomarme el botiquín. Estoy buscando al otro. Viene alguien. Está aquí. Estoy escuchando el paso. No serás tú el del jetpack, ¿verdad? No, no. Lo tengo aquí entonces. Ven. ¿Quién es el del jetpack? Yo he escuchado un jetpack. Por aquí tiene que estar, estoy escuchando el jetpack. Ey, espérate, ven. Cúbreme, que me tomo el body. Ven. Tómatela aquí. No, vente aquí. Ya lo he visto. Está allí, mira. Déjalo, mira. Ah, no, este soy yo. Tómate el botín. Vale. Tómatelo, corte. Vale. No tendrá otro escudo grande. No. Vale, está usando lanzadera. Es nuestro momento de aprovechar y huir. Oye, tío. Le voy a gritar. ¿Qué, tío?
¿Has visto el tío este? ¿Dónde está? Sé que tenía una lanzadera arriba. O sé que la ha puesto. ¡La he visto! ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí, bro. ¿Lo has visto? Sí, arriba del tejado. Yo lo he visto. ¿Dónde está? No sé, escucho pasos, que no son los míos. Lo he visto. ¿Dónde? Vente, aquí abajo, vente. Mira, pasa corriendo por allí. Se ha ido para el hotel, yo creo. O para la gasolinera. Vamos, he oído tiros, ven. Pico un poco por si tenemos que construir alguna ubicación. ¿En serio? Ya sé dónde está. Lo he visto, me voy. Sigues en directo, tú, mano. Sí. ¿Cuántas personas están viendo? No me preguntes eso ahora. 0-0 aún. Yo me da igual. A mí yo lo único que lo hago es por diversión, ¿no? Están viendo 4. No será que a mí me está viendo más gente. Ya, es que YouTube es menos famoso que Twitch. ¿Cómo? ¿Dónde está, tío? ¿No está aquí, José Luis? ¡José Luis! No, tío, José Luis, ven. Inmediatamente. ¡Construye, reanima! ¡José Luis! Tío, no me ha tenía que haber construido y haber reanimado una pared. Sí, ahí. Ya se lo sé. Pero es que no me por detrás, tío. ¿Cuántas horas llevas tú ya en directo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevas tú ya en directo? ¿Eh? Yo no sé. ¿Tú? No lo sé. Tío, ahora me puedes mirar en el mapa a ver en qué casa exacta es eso, tío. Búscalo por YouTube, búscalo por YouTube, Mapoe. Mapoe. Es que ya no tengo ningún móvil, tío. Tú estás pensando. ¡Ah! Iban quitando, creo que las estrellas. Esta tarde, si queréis otro directo, bueno, ahora después si queréis cambiar también este, si queréis otro directo, reventad este video like, que solo tiene 3 likes, pobrecito, video, y pues bueno. ¡No da pena que le hacen bullying en el cole! ¿Cómo? No, no. No da pena darle un like al vídeo, que le hacen bullying en el cole al vídeo, necesita apoyo. Oye, tío, señala la casa, por favor, en el mapa, por favor, tío. Señala la casa de Washington. ¡Cállate que me muero! La estoy buscando, te la juro.
No la veo, tío. Creo que dijeron algo de que las semanas se iban quitando. Tío, que ahora me sale en los desafíos recomendados, no sé lo que es, tío. La tengo que buscar a tope la casa, tío. Tío, es que la estrella lo malo que no aparece hasta que ya está en el suelo al lado de la estrella, tío. Ya, tío. La cosa es muy mala. Dime, ¿por qué será? Será por tu calepo y tras esa máscara. ¡Que me han quitado una de vida! ¡Asesinos! Sin arma. Mapa. Con arma. Mapa. Tengo que tener arma, mapa. Yo necesito algo mejor que una táctica. ¿Me quiero ver la táctica? ¿A qué voy? ¿A pico? No, que de qué color es la táctica. Verde. Por tío, que no. Ya me ofreció una correderita. Sencilla. No, pues. Ven aquí, que creo que en esta... Aquí hay una táctica, ven. Ya voy. Espérate, no, pues. Que bruto está difícil. Ven, que se lo armas. Mamá, ven. ¿Qué haces volando? Ah, es que tienes el jetpack, ok. De verdad, me quedé en plan. ¡Ja! Quiero. Anda, dale, vale. Si me diera palas, mucho mejor, ¿eh, compañero? No. ¡Qué tío! ¡No, tío! ¡Me cago en la barra! José Luis, yo está súper tocado. La que me rueda encima está súper tocada. José Luis, por favor, ven. José Luis, no. ¡Puto! No. Odio, odia a los niños. ¿De dónde sacó la maldita táctica? Dos, prefiérenmelo. Dos, prefieren mi look. Dime cuántos fangis tienes tú. Vamos a echar vamos a echar tío, mano, ¿qué te parece? Si estamos en Battlefield, vemos dónde está la estrella tranquilamente. Y luego ya, en partida normal nos metemos y mira, y buscamos la estrella, hermano. Vale. Everybody. Ah, ¿de qué semana es la estrella? De la 2. ¿Es de la 2? Sí. Manuel. ¿Cuál pantalla de carga en la 2? ¿Cuál pantalla de carga al lado? No hace falta ni que te cambie de equipo, solo señalen que estás a 3. No, solo quiero que me digas cuál es la portada de la semana 2. Yo qué sé. El fondo de pantalla, lo necesito. No sé, tío. Creo que me confundió de estrella. Abandona para ver el fondo de pantalla, abandona. Manu, ¿qué pasa con el fondo de pantalla? A ver el fondo de pantalla de la semana 2. ¿Has cogido la de la casa de golf? ¿La de la casa de golf? La de sociedad. Sí. A ver, ¿qué? A ver, solo dime. ¿Qué pantalla, qué estela es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cómo que qué estela? ¿Qué te pone que busques? Vale, enseguida te lo digo. Mira, desafío, semana 2. Busca entre un oasis, un arco de piedra y dinosaurio. Espera.
necesito investigar. Vale, ya estamos. ¿Has cogido la del camello? ¿Cómo que la del camello? No. No. ¿No la has cogido la del camello? No, no la he cogido. Pues vamos a por el camello, ¿no? Sí, están dúos, he dado esto. A la para el carril. ¿Están dúos, ok? ¿Eh? Están dúos, ok. Vamos al camello. Sí, sí. Y me lo puedo señalar al camello, no sé dónde está. Ahora vamos. Ahora vamos todos. Vale. ¿Sabes? Sí, todavía te estás viendo cero personas. Sí. Ay, no te creas que me importa. A mí, yo lo hago por ti. Abuela, ¿me dejas el móvil para ver un directo de uno? Para ver un directo de uno mío que está yendo de pecho. ¡Joder! Ven, no, venga. Señala dónde está el camello ese. Vale, aquí está el camello. Pues para allá vamos, venga. Tío, no le he dado gracias a esto. ¿Tú llegas? Yo creo que sí. Y si no, cojo una vela esta que normalmente por aquí por el oasis. No he llegado. ¿Eh? Que no he llegado. Yo tampoco. No podemos completar el. Yo cogería arma porque a la gasolinera va a caer gente. ¿A dónde? Donde el camello. ¿Qué te ha tocado en tu cofre? Un subfusil. A mí una de doble cañón. Pues qué suerte, tío. Vale. José Loi, ¿has hecho ya la tarea? Sí, lo he hecho ya la tarea. No, le estoy hablando a mi amigo, abuela. Bien. Tío, ¿sabes dónde está exactamente el camello ese? Llama. Vale. Tú sabes dónde está el camello ese. Aquí. Voy. ¿No ves la estrella? Aquí. Bueno, a ver si la ves. Ve por aquí. ¿No te sale? No hay ninguna estrella. ¿No te sale? Yo sí recordaba que había una. Entonces será. Dame toda la piedra que tengas. Vale, te doy cero porque tengo cero. Bueno, me quedo con los materiales. Vámonos ya hasta el punto. Anda, yo también quiero unos cafetines. Puta, susto, susto. Va a poner Tío, aquí se estrella el camello, yo creo que ya la cogí. Es otra, yo creo que entre uno así, sí, entre las cosas. ¿Me das para la piedra? Ah, no, que ya tengo para eso. Va a poquita de mi vida, va a poquita de mi amor, que el rey de mi corazón. ¡Hostia!
Barret por metal. Franco por metal. Yo voy a picar metal a montones, no, lo siguiente, crack. Te cojo un fuerte portátil, José Lobo. ¿Eh? Te cabe un fuerte portátil en el inventario. Sí, de los tochos. No, de los normales, pero da igual. Sí, me cabe. Toma, José. Tío, ¿sabes dónde está el desafío de este, de entre unas y una y eso? No muy bien, la verdad, lo tendrás que buscar por YouTube. No tengo munición de lanzacohetes cuando coja aquí. ¿Me da el munición de lanzacohetes? No. Yo tengo un barre. ¿Tienes un barre? Sí, por metal. ¿Cuánto es? 300. ¿Es un tío? Ah, no, ese eres tío que hago en el camino. Ah, por cierto, yo ya tengo el barre porque había encontrado la llama. ¿Porque había encontrado qué? La llama. Me faltan 50 de metal. Tienes tres, ya tienes 200 llaves. Tengo 293, 82, 293, 80 y 200, 300 tengo. Voy a por el barrio. Tío, Manuel. ¿Qué? Manu. José Eloy, después de esta partida me tengo que ir. ¿A dónde? A un sitio. ¿A cuál? No me acuerdo, pero solo sé que me tengo que ir. ¿Pero hacer el qué te tienes que ir? Vamos, súbete ya. ¿Eh? ¡Que viene la tormenta! ¡Súbete! No, espérate, que hasta que no consiga 300 de piedra no me gusta. Adiós, adiós. Oye, oye, oye. ¿Te montas o te monto? No se me importa nadie. ¿Cuánta piedra tienes? 211. Vale, pues no. No te llevo otra vez. Señor, yo lo salto, lo mando. No, si sé un atajo para ir a señorío. ¿Eh? Me sé un atajo para ir a señorío. No, porque si vamos al rectorismo nos comemos señorío. Que no, que yo me sé otro atajo. ¿Qué atajo va a ser mejor que el de matar a los tíos? Trae, nos subimos a esa torre, cogemos los metros y los matamos. Esa, tío, que está mal, hay un atajo, ¿qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy, tío. Me tengo que ir. ¿Qué has hecho, tío?